Bueno, fanáticos, muy buenas noches. Tengan todos directamente desde la Casa Grande del Baloncesto Superior Nacional, el Coliseo Roberto Clemente. Este es su amigo Roberto López, junto al compañero Edmundo Mundibáez, que nos visita esta noche para darnos la mano aquí en la narración de las Cangrejeras. Robert, buenas noches. Y aquí, pues, disfrutando el básquetbol femenino, frente a nosotros, el director del torneo, caballeroso, ya tú sabes. Y vamos a tener aquí una fiesta. El equipo de Manatí viene de una racha bien positiva, después de haber perdido su primer partido. Lleva 5 partidos en línea desde que Iván se hizo cargo del equipo. Y las guerreras de las Cangrejeras, pues ayer tuvieron una derrota apretada, pero siguen jugando a la altura de... Ya en algún momento ese equipo va a cuajar y va a obtener muchas victorias corridas. Bueno, las Cangrejeras ayer perdieron de 4 con las Indias de Mayagüez. Estaban perdiendo de 14, faltando 5 minutos. Hicieron un alón, empataron el juego, pero canasto de la refuerzo Oliver y 2 tiradas libres, pues sellaron la suerte a favor de las Indias. Mundi, tiene los cuadros iniciales. Aquí los cuadros iniciales, Robert. Por el equipo de Manatí tenemos a Sandra García, Solmarí Sánchez con la número 12, Alexis Hornbock con la número 14, Dalshalí Salamán con el número 30, Jacinta Monroe con el número 50. Por la Cangrejera de Santurce, la número 1, Angelina Williams, la número 5, Yashira Delgado, Francely Flores con el número 14, Aya Edwards, número 41, y con el número 91, Michelle González. Son las estelares de esta noche. Los oficiales de este partido son Yeset Díaz, Iliana Torres y Edgardo Márquez, son los oficiales para este partido. Ya está todo listo para el inicio del mismo. Mundi, y se sigue registrando una buena asistencia. El baloncesto femenino por lo menos está despertando un poquito de interés, y especialmente aquí en el área metropolitana, en San Juan, pues se ve muy bien el ambiente. Sí, la última vez que yo estuve aquí también había un ambiente bien bonito. Están llegando más los fanáticos a este básquetbol, y a medida que vaya creciendo el torneo, yo entiendo que más se va a correr la voz, más van a ver los resultados y más gente va a asistir a estos partidos, Robert. Ok, ya está todo listo. Están las 10 jugadoras que van a dar inicio al mismo. La oficial Liliana Torres va a hacer el lance para dejar iniciado el partido entre Cangrejeras y las atenienses de Manatí. Van al brinco Aya Edwards y Jacinta Monroe. Bola al aire, domina el equipo de las Cangrejeras con problemas. Rápido se queda con ella la número 14, Alexis Hornbock, para Salamán para Jacinta Monroe. Monroe frente a Aya Edwards, espigadas ambas canasteras con las zurditas. Llegó y consiguió el canasto. Muy buen movimiento interno de la refuerzo Monroe. Jacinta, de verdad que la atacó al medio y giró hacia la izquierda. Angelina Williams va al intento al canasto, falló. Aya Edwards, ella misma remató, falló, lucha con Monroe el balón, bola entre dos, pertenece a las Cangrejeras, dice el oficial Yeset Díaz. Sí, las dos jugadoras grandes ahí peleando por ese rebote, John Ball y la más grande de Santurce en este caso, Aya, pues domina, ambas pelean y el John Ball es... La posición es de Santurce. Michelle González para Aya Edwards, la saca para Frances Flores, lo intenta de tres, falló el globito, el rebote de Zuleimari Sánchez. A correr las atenienses, la tiene Salamán ataca, la saca para la número 14, Hombo, a media distancia, recibe el tapón de Frances Flores. Angelina Williams entrega a Yashira Delgado buscando a Frances, dio un pasito de más, la bola fuera de las líneas, pertenece a las atenienses. Mala comunicación visual entre ambas jugadores. Yashira pensó que se iba a mantener afuera. Un turnover costoso empezando el partido para las Cangrejeras. El juego 2-0, 8-52 en este primer parcial. Monroe con el balón para Sandra García, bien arriba. Para Salamán frente a Yashira Delgado buscando a Alexis Hornbock. Hornbock frente a Frances Flores, le restan 5 para ejecutar. Ataca, entrega Jacinta Monroe con la zurda, consiguió el canasto. Muy buen ataque de uno contra uno, atrae la defensa, el pase extra y canasto sumamente fácil de la refuerzo número 50 del equipo manatí. 4-0 el marcador. Yashira Delgado para Michelle González
frente a Suleymarín Sánchez por encima de la defensa. Entregó allá Edwards. Lindo los primeros dos para Santurce. High low de point guard allá Edwards y convierte. 8-10 para resumir el primer parcial. Daichalí Salamán para Sandra García. Sandra García va de bien lejos, pero dice Yesel que fue de dos. El canasto es bueno. Parecía que era de tres a Robert, pero no, fue de dos. Pero muy movimiento de balón y con mucha confianza ese lanzamiento. Ya Chira Delgado, tirada libre, entregó ahora. Ya Edwards, le movieron el canasto, falló la guira. Humboldt con el balón, entregada a Daichalí Salamán, que corre mucho por las atenienses. Buen movimiento. Intercepta Francia, le cae en las manos Suleymarín Sánchez, que consiguió el canasto. Muy buen ataque, aunque hubo una buena defensa, hubo un toque de bola, deflection, como se llama en inglés. Aún así, las atenienses pudieron convertir ese canasto. 8-2, despegan 6 rápido las atenienses. Yachira Delgado busca a Michelle González. Michelle la saca para Edwards. Edwards frente a dos atenienses, la saca para Yachira. Yachira para Francia. Francia brincado, tiro falló. El rebote le cayó en las manos a Sandra García. A correr Alexis Humbrock, la cruza para Suleymarín Sánchez con problemas, la perdió con Michelle González. Vienen las cangrejeras en el contraataque. Yachira Delgado entregó a Francel, lindo con la zurda, falla, pero en la jugada recibió falta personal. Rompimiento rápido del equipo de las cangrejeras después de haberse robado el balón en el otro extremo de la cancha. Un buen pase extra, mala suerte de que no pudo terminar, pero recibió la falta personal. A la línea del tiro libre, Frances Lee Flores por las cangrejeras, que pierden de 6, 8-2 cuando restan 7-3 en este primer parcial. El oficial Yeset Díaz entrega el balón a Frances Flores, rebotando a la molde aquí en el tabloncillo del Roberto Clemente. El primero muy suavecito de Frances Flores, ya no puede conseguir los 2 puntos para las cangrejeras, que siguen atrás de 6 en el inicio de este partido. Frances nuevamente, aliento distancia, el segundo de Frances, este sí es bueno. Por lo menos lanzó de 50% en esta ocasión de la línea del tiro libre, y siempre que tú vayas a la línea, por lo menos debes convertir uno, Robert. Salamán con el balón, le dieron todo el espacio, tiró y falló. El rebote de Jacinta Monroe, la saca para Salamán. Muy buena estatura de este equipo de Manatí. Monroe con el balón frente a Aya Edwards. Brincadito de Monroe, el canasto es bueno. Monroe está dominando a la refuerzo Aya Edwards en su movimiento, tanto atacando al canasto como lanzando en jump shot, tiro brincado de frente. 6-30 para resumir, la ventaja de 7 para el equipo de Manatí. Angelina Williams, buen movimiento, entrega allá a Edwards. Edwards con problemas, recibió tapón de Monroe. El rebote de Sandra García, Daichalí Salamán a correr por las atenienses. Para Suleymarín Sánchez de bien lejos, consiguió el triple. Buen rompimiento rápido, le encuentran en la línea el 3 puntos y en el baloncesto moderno eso es un buen lanzamiento. 13-3, restando 6 minutos en este primer parcial. Yachira Delgado para Michelle González frente a Suleymarín Sánchez de bien lejos por el cristal, falló. El rebote en bola suelta es de Alexis Humbock. Esta la cruza para Suleymarín Sánchez, nuevamente de 3, falló en bola suelta. Yachira Delgado la 3, rápido Yachira se detiene, buen movimiento y consiguió el canasto. Tremendo canasto, buen engaño de Yachira Delgado en ese rompimiento rápido. Buena la conversión. 13-5-8 la ventaja para las atenienses. Monroe ataca por el cristal, pero recibió falta personal. Vuelve a atacar el canasto y en esta ocasión en la línea recta. Tiene que hacer gestiones el equipo de Santurce para evitar esas penetraciones de la jugadora Alexis Humbert, porque si no va a tener dificultad toda la noche. Hay cambio por las cangrejeras, sale la gigante Aya Edwards. Entra Carla Ruiz, la número 33, cuando Alexis Humbock va a la línea del tiro libre. El primero de Alexis Humbock es bueno. 14-5, de 9 la ventaja de las atenienses. El segundo de Humbock también lo consiguió, despegan de 10 las atenienses. Alexis Humbock se ve que es una jugadora bien versátil, baja la bola, rebotea, pasa y lanza muy bien el canasto. Yachira Delgado con el balón frente a Salamán, la saca para Frances Flores, desviado desde que salió. El rebote de la número 14, Humbock, entrega a Salamán. Salamán a correr por las atenienses, buen movimiento de balón, entrega a Monroe por el cristal, lindo, se acabó la jugada. Y Cheo Rivera no le gusta lo que ve en cancha y pide tiempo.
Bueno, continuamos con el partido, restando 4:58 de acción. Las cangrejeras al ataque, se han ido en escapada las atenienses, dominan de 12. Yachira Delgado para Michel González, está para Frances Flores. Frances ataca por el medio, lindo, contra el cristal, falló. El rebote de Monroe a la Charis Salamán, que corre mucho por las atenienses, la saca para Zuleimari Sánchez. Está para Salamán, Salamán ataca por el lateral izquierdo, se quedó cortita, Monroe trata. Se queda con el balón en gestión ofensiva. Alexei Hombok tiró, falló el rebote, lo luchan, sale con ella. Salamán para Monroe, le dieron tapón, la bola al suelo, hay bola entre dos, pero el oficial Yesed Díaz está diciendo que hay falta personal. Una buena falta personal, habían convertido, habían intentado en tres ocasiones Manatí y volvieron a coger ese rebote ofensivo. Un pecado mortal. Si Santurce sigue permitiendo tantos rebotes ofensivos. Salamán la va a poner en juego con Monroe. Esta para Zuleimari Sánchez. Pero Michel González la cortó contra el cristal. La pone y consiguió la guirita. Muy buena defensa de Michel González. Ataca el canasto. One girl fast break. Yo le llamo eso. Solita. Salamán con el balón frente a Yachira Delgado. Buen duelo este entre Salamán y Yachira. Sandra García la saca para Zuleimari Sánchez. Sánchez entrega a Hombok. Hombok frente a Angelina Williams, incómoda, tiró, falló el rebote de Carla Ruiz, se la sacan de las manos. Controla nuevamente la número 14, Alexis Hombok, para Daichari Salamán. Salamán para Sandra García, está para Salamán nuevamente, restan 13 para ejecutar, 3:40 para concluir el primer parcial. Zuleimari Sánchez se quedó solita, pero recibió falta personal. Una falta personal, tardía la ayuda en esa penetración de la jugadora del perímetro de Manatí, Frances Llaga, pero llega muy tarde y no tiene otra alternativa que cometer la falta personal. Hay cambio por el equipo de las atenienses, sale Jacinta Monroe, entra Bermúdez, la número 20, Angélica Bermúdez. Cuando Zuleimari Sánchez va a la línea del tiro libre, se reporta a la mesa la número 1, Rita Acevedo, que va por la tiradora. Zuleimari Sánchez está con rebotes, aliento, distancia, el primero de Zuleimari es bueno. Zuleimari se ve que es una jugadora veterana, tiene temple, lanza muy bien el canasto, ya ha convertido un canasto, un triple y dos tiros libres. El segundo es bueno, hay cambio por las atenienses, se reporta Rita Acevedo, sale Zuleimari Sánchez, de 12 se han escapado las atenienses, restando 3:34. Angelina Williams para Carla Ruiz. Carla Ruiz con el balón, entrega Angelina nuevamente, está para Yachira Delgado. Le restan 15 para ejecutar a las cangrejeras. Michel González con el balón, ataca, recibió un golpe de Rita Acevedo. La oficial Iliana Torres está decretando falta personal. Buen engaño en el ataque, atacó un engaño, hizo un engaño hacia el medio y atacó la línea del lado, en el lado lateral izquierdo, pero se recibió una falta personal. La va a poner en juego Michel González. Lo hace con Yachira Delgado para Angelina Williams. Williams buscando la vallita de Frances Flores. Se fue por el lateral derecho con la zurda incómoda y consiguió el canasto. Veterana al fin, engaño hacia el medio, ataca la línea recta y convierte. Daichari Salamán con el balón, restando 3:02 para concluir el primer parcial. Acevedo para Salamán, le sale al paso Angelina Williams para Alexis Hombok. La cruza para Rita Acevedo, está para Salamán, tiene el tiro, llegó a tiempo Frances Flores, le restan 6, le dieron el espacio, tiró y falló el rebote, se queda con ella. Yachira Delgado corre mucho por las cangrejeras, pero recibió falta personal. El Manatí, no teniendo alternativa, busca la bola, pero comete la falta personal, es una buena falta para evitar el rompimiento rápido de las cangrejeras. Restando 2:46, la ventaja es de 10 para las atenienses, 19-9, cuando Angelina Williams la va a poner en juego por las cangrejeras. Lo hace con Yachira Delgado, la devuelve para Williams. Williams recibe la cortina, tirada libre de 2 de Angelina Williams, falla el rebote, lo luchan, se queda con ella Alexis Hombok. Buen movimiento de balón, cambia dirección con la zurda, tiró, falló, remató y consiguió el canasto Alexis Hombok. Alexis Hombok haciendo de todo en la cancha. Transición, rebotes defensivos, ofensivos y canasto.
La perdió Yachira Delgado. Rita Acevedo con problemas. Controla para Salamán. El globito flotadora y consiguió el canastón. Sigue el equipo de Manatí defendiendo, robándose los balones y llevándose rompimiento rápido con mucho éxito. Michel González con el balón para las cangrejeras. Restando 1:57. González sigue, le restan 10 para ejecutar. Sale de la doble marcada a Frances Flores y recibió tapón, pero la bola fuera de las líneas pertenece a las cangrejeras. Buena ayuda de Sandra García en esa penetración, rotó muy bien para encontrarse a Jessica en la penetración al canasto. Entra a juego la número 11, Stephanie Piñero, sale Sandra García por las atenienses. Angelina William de bien lejos falló, el rebote lo luchan. Carla Ruiz frente a nosotros trata de salvarla, pero entregó la bola a Alexis Humbug. Rita Acevedo incomodísima, le dio tapón, dice el oficial Yeset Díaz. Y Achira Delgado rápido, buen movimiento, pero corta Piñero, la bola fuera de las líneas, sobre la misma pertenece a las cangrejeras. Buscó hacer un pase extra a su compañera, pero ya estaba cercano al canasto. Yo creo que la mejor decisión en ese momento de Achira era lanzar al canasto y convertir a sus compañeras en reboteras ofensivas. Michelle González de bien lejos consiguió el triple para las cangrejeras. Desde que salió de la mano de Michelle sabía que iba a ser un de triple mérito. Salamán con el balón, sigue con ella, está en problemas, entrega a Bermúdez, tiró, falló, el rebote de Carla Ruiz para Yachira Delgado. Delgado corre mucho por las cangrejeras, entrega a Normari Montalvo que entró a juego y va de tres y consiguió el triple. Buen avance del equipo de Santurce, dos triples corridos en el rompimiento rápido. La ex ateniense logrando un triple para las cangrejeras. Alexis Humbug de bien lejos tiró, falló, tiró Piñeiro, remató y consiguió el canasto. Sigue Santurce permitiendo los rebotes ofensivos, le cuesta el precio porque es un canasto muy fácil. Yachira Delgado a territorio enemigo por las cangrejeras, la cruza para Normari Montalvo, está para Carla Ruiz, le restan 12 para ejecutar. Carla con problemas, ella misma la fue a pasar, se la sacaron de las manos, la cruza para Carla Ramírez que va por el cristal, tiró, falló, el rebote allá está durísima. Angélica Bermúdez controla, la llevan las atenienses. Alexis Humbug la cruza para Salamán. Salamán le sale el paso a Normari Montalvo. Humbug que va de bien lejos, tiró, falló, el rebote lo luchan. Carla Ramírez, que es una buena adquisición esa de las cangrejeras, entró a luchar el rebote. Michelle González con el balón, con problemas para Yachira Delgado, le restan 8 para ejecutar. Yachira entrega a Carla Ramírez. Carla Ramírez a media distancia consiguió el canasto. Carla Ramírez recibe la bola después de un buen movimiento del equipo de Santurce y convierte en la línea de fondo. Finaliza el primer parcial, ventaja de 8 para las atenienses, buen avance de las cangrejeras, pausamos. Años hemos atendido las necesidades de nuestros socios y clientes que han encontrado en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Morobeña la opción financiera para comprar su casa, adquirir su auto, disfrutar de unas merecidas vacaciones, entre otras alternativas. Ven y visita una de nuestras sucursales ubicadas en Morovis y en la Avenida Roosevelt. Y recuerda que ser socio de la Cooperativa Morobeña tiene sus beneficios. Te esperamos. Para más información, llámenos al 787-862-7440. Cooperativa de Ahorro y Crédito Morobeña.
Coliseo Roberto Clemente a este segundo parcial. El balón corresponde a las atenienses y de ahí Charly Salamán la va a poner en juego con Rita Acevedo. Lo hace, entrega a Salamán, buen avance al final del primer parcial de las Cangrejeras. Acevedo para Salamán, Salamán a media distancia falla, pero el oficial Yeset Díaz está decretando falta personal. Sí, una falta personal de Carla Ruiz tratando de romper un bloqueo de una jugadora que corrió en el baseline para buscar ese tiro brincado. Y Carla, al encontrarse con la cortina, pues comete la agresión. Angélica Bermúdez para Rita Acevedo, está para Daichalí Salamán. Sandra García de bien lejos consiguió el canasto. Sandra García, buen canasto después de un movimiento de lado a lado de la bola, ya que Santurce. Michelle González para Yachira Delgado, va de bien lejos, consiguió el triple para las Cangrejeras. Buen lanzamiento de Yachira Delgado, sin titubeo, lanza de tres y convierte. Sandra García de bien lejos, tiró, falló, el rebote lo luchan, Piñero está allí, normal y controla Manatí, y Chalí Salamán con el balón, entrega a Rita Acevedo, está para Sandra García, García para Acevedo nuevamente, cada libre de dos, desviado, el rebote se queda con ella, Carla Ruiz. Yachira Delgado por las Cangrejeras para Michelle González, tiró bien atrevido de Michelle, falló el rebote de Sandra García. No la tuvo en las manos ni un segundo. No titubió Robert, en ningún momento cogió y lanzó. Daichari Salamán con el balón, buscando ante la defensa de Michelle González, la saca para Sandra García, le restan seis para ejecutar. Rita Acevedo para Salamán frente a Carla Ruiz, le restan dos para ejecutar. Sigue Salamán, tiró la flotadora y consiguió el canasto. Buen movimiento, mucha paciencia, buena defensa aparte de todo el equipo de los Cangrejeros. Pero Salamán consigue una penetración y tira un runner y lo convierte. Defendieron bien por 23 segundos. Omar y Montalvo de bien lejos le repite la dosis a las ex compañeras. Omar viene con intenciones de hacerle la vida imposible al equipo de Manatí. Acevedo incómodo por el cristal precioso, el canasto de Rita Acevedo. Buen canasto, ataca muy bien, convierte. Error del equipo de Santurce nuevamente, defensivo. Michelle González para Normar y Montalvo, recibe la cortinita de Carla Ramírez. Yachira Delgado para Michelle González, Carla Ruiz para Carla Ramírez con problemas. Está batallando allá en el suelo, hay bola entre dos, dice el oficial Yeset Díaz. El balón pertenece a las Cangrejeras, pero con solo 6 segundos para ejecutar. Cuando sale Yachira Delgado por las Cangrejeras, entra Keicho Abachur. Salió Angélica Bermúdez y también salió la número 11 Piñero. Regresó Alexis Humbock a juego. Allá hay un forcejeo nuevamente entre Jacinta Morro y la más querida Carla Ruiz. Carla Ruiz está líder en faltas personales recibidas desde que la conozco. Carla Ruiz está alegando que recibió un golpe de la refuerzo Morro. Y yo entiendo que ella tiene razón, bueno, los árbitros no lo apreciaron de esa manera. Y ella fue a defenderse. Así que el juego, la bola pertenece al equipo de las atenienses nuevamente. Esta vez Carla Ruiz tenía razón, pero no se la compraron los oficiales. Rita Acevedo, Daichalí Salamán para Alexis Humbock. Humbock con el balón para Acevedo, para Daichalí Salamán. Salamán frente a Carla Ramírez, la cruza para Humbock, está para Rita. Cogió el baseline, la saca para Daichalí, tiene todo el espacio del mundo. Consiguió el triple. De un lado al otro para convertir y conseguir ese tiro abierto de 3 puntos. Keisha Bachur, tirada libre de 2. Lindo de Keisha Bachur. Keisha Bachur sabemos que es una buena lanzadora, ataca el medio y convierte en tiro brincado. Alexis Humbock con el balón, le sale al paso Michelle González, hace el fake, se le entrega a Salamán, que le dieron el espacio otra vez. Falló en esta ocasión, ella misma en bola suelta para Sandra García, para Jacinta Monroe, va tirada libre de 2. Frente a Aya Edwards, que entró a juego, el rebote de Alexis Humbock para Daichalí Salamán. Sandra García va con el triple otra vez, falló Jacinta Monroe con el rebote para Alexis Humbock, dominando los rebotes ofensivos. Sandra García no puede con Aya Edwards, el rebote de Michelle González, se le entregó a Alexis Humbock, que juega para las atenienses. Alexis, el doble paso contra el cristal, consiguió el canasto. Muy buena anticipación de Alexis Humbock en esa transición que venía el equipo de Santurce. Descuido y ella se rió de la bola.
Michelle González con el balón frente a Jacinta Monroe. La cruza para Normari Montalvo, pero la bola fuera de las líneas pertenece a las cangrejeras. Olmo, que está en todas las líneas de pase, cerrando todo, está siendo bien activo defensivamente. Las cangrejeras tienen que tener mucho cuidado, estar pendiente esta jugadora porque es un as en llevarse la bola. Rosario Muñoz entra a juego por la ateniense, también Sonia Román, sale Rita Acevedo, también salió Daichali Salamán. Por las cangrejeras regresa a juego Angelina Williams, sale Carla Ramírez, que tuvo unos buenos minutitos en el tabloncillo. Yachira Delgado no sabe que le restan tres para ejecutar. Sigue Yachira Delgado, nadie en el Coliseo, Roberto Clemente le dijo que faltaban 7 segundos cuando pusieron la bola en juego. 7 segundos, y la responsabilidad de una buena armadora es eso, mirar el reloj para saber cuánto le resta para seguir atacando. Hay que darle un warning a los que están en el banco de las cangrejeras porque nadie se dieron cuenta cuando restaban 2. Jacinta Monroe a media distancia consiguió el canasto. Vuelve Jacinta Monroe a atacar y ha demostrado que tiene la capacidad de atacar tanto en el juego interior como en el juego intermedio. 5:30 para resumir esta primera mitad. El balón es de Normari Montalvo para Keisha Bachur. Yachira Delgado en la esquina. Sigue Yachira Delgado, tiene un tiro abierto, lo tomó, la falló, el rebote de Sandra García para Leslie Humbug. A correr las atenienses, que dominan de 13, 38-25, restando 5:12 para concluir la primera mitad. Alexis Hombo con el balón, entregó a Sandra García, que estaba solita frente a Aya Edwards. Un pasito de más, corrió con el balón, pertenece a las cangrejeras. Al encontrarse a Aya Edwards, corre cualquiera, chocó con ella, trató de pasar, no pudo ni siquiera hacer el intento del canasto y una violación de Ronin. Yachira Delgado con el balón por las cangrejeras, entrega a Keisha Bachur, recibe la cortina de Angelina Williams, la pica para Normari, Normari, buen movimiento. Lindo el canasto de Normari Montalvo, y si fuera ella sola, yo la dejaba jugar sola contra las atenienses. Vino de allá y quiere demostrarle a Manatí que cometieron un error en hacer ese cambio. Con el balón, la número 10, Sonia Román. Buscando a Alexis Humbug, llegó a la número 4. Roxanny Muñoz, que consiguió el triple. Se paró de la esquina con mucho y convirtió. Normari Montalvo con el balón, de 14 la ventaja, la saca para allá Edwards con problema. Normari Montalvo, le restan 12 para ejecutar. Keisha Bachur, buen fake, ataca por el medio, pero recibió falta personal. No, Robert, la oficial cantó a Ronin antes de la falta personal. Ahí Yeset está haciendo una alegación donde va a conversar con la oficial a ver cuál es la decisión final. No, se mantiene la decisión de Ronin, el equipo de la tenencia de Manatí. Desde que tengo conocimiento, falta personal contra un tenover, la falta prevalece, pero como es cangrejera, no señor. Labores de las atenienses, Alexis Humbug con el balón. Para Muñoz, está para Sonia Román. Vamos a ver si la arreglan. Alexis Humbug trató de cortarle y la bola no miente. Keisha Bachur con el balón todo el tiempo. La perdió, la recuperó, hizo un fake. Le dieron durísimo y hay falta personal. La falta personal es de la número 14, Alexis Humbug, ante la penetración de la número 45, Keisha Bachur, que viene en una transición y no tenía otra alternativa que atacar el canasto. La ventaja de 14 para las atenienses, restando 3:53. Keisha para su primer intento se quedó corta. Ventaja de 14, 41-27 para las atenienses. El segundo de Keisha Bachur, esta vez es bueno. Buena tiradora, lanza con mucha confianza. No tuvo mucha suerte en el primer lanzamiento, pero sabemos que ella es una buena lanzadora. Alexis Humbug con el balón buscando a la número 4, la consiguió Muñoz. Ahora Sonia Román frente a Normari Montalvo. Alexis Humbug para Sandra García frente a Angelina Williams. Se la llevó hasta abajo y la dominó, consiguió el canasto. Dominando ampliamente el área de la pintura el equipo de Manatí con Sandra y con la refuerzo Monroe. Yachira Delgado con el balón para Keisha Bachur. Esta recibe la cortina de Angelina Williams. Angelina con el balón. Sacó para Bachur. Para Normari Montalvo, esta vez falló la lucha en Sandra García con el rebote. Para Sonia Román, que la lleva a territorio enemigo, restando 3:03.
Mari Montalvo. Todo el balón, buen movimiento, entrega a Keisha Bachura, hace un fake, se quedó solita. Va de tres, te lo dije Mundi, tira muy bien, consiguió el canal. Keisha se fue de la línea de tres, regresó a la línea de tres y convirtió. Acerca 12 a las cangrejeras, Sonia Román con el balón frente a Normari Montalvo. Restan 2 con 40 para resumir esta primera mitad. La bola fuera de las líneas, pertenece a las atenienses. Santurce tratando de forzar la marcha en la defensa. Está poniendo una buena defensa para ver si le cambia el ritmo ofensivo al equipo de Manatí. Sale Sonia Román, entra Baichari Salamán. Buenos minutitos que recibió de parte de Sonia Román. La ventaja sigue siendo de 12. Alexis Humbug para Baichari Salamán, que viene del banco a tirarla de tres. Falló el rebote de Yachira Delgado. Corre mucho Yachira Delgado, dejó a todo el mundo atrás, pero recibió falta. Inteligentemente Salamán detiene ese. Muy, muy hábilmente ella dio la falta personal para evitar un canasto. Normari Montalvo se le entregó a Yachira, está Normari. Tres, falló el rebote de Jacinta Monroe, entrega a Baichari Salamán. Va todo el camino, la saca para la número 4, Muñoz, que tiró, falló el rebote de Keisha Bachur. La pequeñita está en todas partes esta noche, Keisha Bachur. Va ella sola contra el cristal, lindo. Y consiguió el canasto. Buen ataque hacia el lado derecho de Keisha Bachur. Pensamos que recibió una falta personal, no así lo apreció el árbitro. Daichari Salamán, ve de 10 la ventaja para las atenienses. Muñoz entrega a Alexis Humbug frente a Yachira Delgado. Buen movimiento, pero se quedó en el mismo lugar. Entrega a Jacinta Monroe. Monroe se la sacaron de la mano, le cayó en la mano a Sandra García. Monroe nuevamente volvió a fallar. No brinca ya Edwards, esta vez brincó y consiguió Monroe el canasto. Robert, si permite el equipo de Santurce tanto rebote ofensivo, a la larga tiene que convertir, porque son 3 y 4 oportunidades que tiene el equipo de Manatí. Yachira Delgado busca Normari Montalvo. Normari Montalvo entrega a Yachira Delgado. Yachira se acerca, entrega ya a Edward. Tirito corto, falló el rebote de Jacinta Monroe. Entrega a Daichari Salamán, restando 1 con 14 para concluir la primera mitad. La ventaja de 12 para las atenienses. Daichari Salamán con el balón, entrega a Roxali Muñoz para Alexis Humbug. Le restan 10 para ejecutar. La pica para Sandra García frente a Keisha Bachur, la más pequeña de la cancha. Falló el rebote de las cangrejeras. A correr Keisha Bachur todo el tiempo, retó todo el mundo, tiró y falló. Sandra García con el rebote, se la entrega a Alexis Humbug. Está Charly Salamán. Salamán con el balón para Roxali Muñoz. 40 segundos para resumir la primera mitad. Salamán con el balón para Humbug. Va de tres, falló el rebote, se queda con ella Normari Montalvo. Ventaja de 12, 30 segundos para resumir la primera mitad. Entrega Yachira Delgado. Delgado con el balón lentamente frente a Muñoz. La cruza para Normari Montalvo, pero Alexis Humbug, que estaba en la línea de pase, la cortó y ella de costa a costa tiró, falló la guira. Remató Sandra García y consiguió el canasto. Todo lo que te había comentado, la Humbug está en todas las líneas de pase. Hay que proteger el balón. Consecuencia de un mal pase, un canasto convertido en el otro lado. Hay tiempo pedido por las cangrejeras. Bueno, regresamos al Coliseo Roberto Clemente, 16 segundos para concluir la primera mitad. Mundi, la ventaja de 14 para las atenienses. Muchos rebotes ofensivos permitidos por el equipo de Santurce. La Humbug ha creado muchas situaciones en cortes de balón.
la paciencia del equipo de Manatí sobre la defensa del equipo Santurce, yo creo que es lo que tiene el juego, el 47-33, Robert. Santurce no ha tenido los mejores lanzamientos y Angelina Williams no se ha visto en el partido. Por un momento las vi jugando muy individual, no estaban jugando en conjunto y pagaron el precio. Es consecuencia de verse abajo en el marcador y creer que un canasto va a resolver toda la situación. Yachira Delgado en los últimos 10 segundos de acción en esta primera mitad tiene el balón en sus manos. Entrega Angelina Williams frente a Angélica Bermúdez. Le restan 5 para concluir la mitad. Angelina la saca para Yachira Delgado. De 3 tiró, falló el rebote. Lo luchan, se queda con ella. La número 12, Suleymari Sánchez, concluye la primera mitad. 47-33. Ventaja cómoda para las atenienses. Pausamos y regresamos. Años hemos atendido las necesidades de nuestros socios y clientes que han encontrado en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Moroveña la opción financiera para comprar su casa, adquirir su auto, disfrutar de unas merecidas vacaciones, entre otras alternativas. Ven y visita una de nuestras sucursales ubicadas en Morovis y en la Avenida Roosevelt. Y recuerda que ser socio de la Cooperativa Moroveña tiene sus beneficios. Te esperamos. Para más información, llámenos al 787-862-7440. Cooperativa de Ahorro y Crédito Moroveña. Con su paseo, los sueños que se levantan con alegría y con el canto de un pueblo. Tú échate a andar, vive San Juan. Tú échate a andar y vive, vive las calles, vive, vive su gente, vive, vive San Juan. Por donde quiera que camine, las puertas están abiertas, escultura entre adoquines. Vive San Juan, vive la calle, vive, vive su gente, vive. Vive San Juan, vive tus deportes, vive San Juan. Futuros biólogos. Capitanes. Ingenieros. Con Cub Scouts, el momento es ahora para construir un gran futuro.
luna tiene su esquina, la princesa con su paseo, los sueños que se levantan con alegría y con el canto de un pueblo. Tú échate a andar, vive San Juan. Tú échate a andar y vive, vive la calle, vive, vive su gente, vive, vive San Juan. Por donde quiera que camines, las puertas están abiertas, escultura entre adoquines, vive San Juan. Vive San Juan. Vive tus deportes. Vive San Juan.
Bueno, amigos, de vuelta aquí al Coliseo Roberto Clemente para esta segunda mitad. La primera la dominaron las atenienses de 14 Mundi, 47-33. Pues tenemos que ver ahí los rebotes ofensivos del equipo de Manatí, donde fueron 14 precisamente los rebotes que Santurce permitió en esa área de la pintura, lo cual fueron 10, 12 puntos que ellos anotaron ahí en segundos intentos. Ahí está la diferencia del juego. Aparte del juego de transición, donde el equipo de Manatí se robó muchos balones y provocó o logró muchos canastos más fáciles de los que logró el equipo de Santurce. Y Santurce en un momento dado, Robert, se fue, como tú me comentaste, estábamos comentando, se fue mucho al uno contra uno, creyendo que con un solo canasto iban a resolver de bajar la ventaja. Ningún canasto vale 10 puntos, esto tiene que ser uno a uno, tiene que ser paciente. Bueno, vamos a la segunda mitad, a ver qué le depara a las cangrejeras. Alexis Hombos con el balón, entrega a Daichari Salamán. Salamán buscando a Monroe, no la consigue, la cruza para Hombok. Hombok, le restan 11 para ejecutar. Entregó a la número 12, Suleymari Sánchez. La saca para Alexis Hombok, que va de bien lejos. Triple, sigue el canasto. Buen movimiento de balón del equipo de Manatí. Por el perímetro, adentro, afuera, y convierten en triple medio. Ya Kira Delgado con el balón. 9 con 23, la ventaja de 17 para las atenienses. González, tirito brincado de Angelina, falla, el rebote de Salamán, se la cruza por la Montalvo, la perdió con Montalvo, entrega Angelina, Angelina a Yachira Delgado, Delgado con el balón, buscando a quien pasar, consigue Angelina Williams, tiene que ejecutar por las cangrejeras, tiró, falló, pero recibió falta personal. Angelina Williams tiene que comenzar a atacar el canasto, tiene que producir, porque es una de las refuerzos y con dos puntos no está cumpliendo su cometido, así que yo espero que Angelina comience a buscar ese canasto con más frecuencia, y si entonces en el camino se encuentra con una defensa, para que entonces haga esos pases extra que ya sabe hacer. El primer tiro de Angelina Williams es bueno. La ventaja de 16 para las atenienses. Angelina Williams recibe el balón de la oficial Iliana Torres, rebotando la molten en el tabloncillo del Roberto Clemente. El segundo de Angelina falla, el rebote de Sandra García. Taichari Salamán corriendo mucho por las atenienses, le sale al paso Michelle González. Salamán entre Mari Sánchez. Sánchez para Salamán, le restan 12 para ejecutar. Sandra García buscando cruzarla, lo hace con la tiene Suleymari. Jacinta Mo, tirada libre de dos, falló, el rebote de Humboldt, la pone contra el cristal, consiguió el canasto. Dominando el equipo de Manatí en muchas áreas el juego, y por eso la ventaja en esta ocasión de 18 puntos. Michelle González se la entregó a Suleymari Sánchez, que juega de las atenienses. Salamán la trae para Humboldt, está para Sandra García de media distancia. Consiguió el canasto. Sigue el equipo de Manatí atacando el canasto, buscando a quien esté solo para convertir. Yachira Delgado con el balón de 20. González con el balón frente a Suleymari Sánchez. Sigue Michelle González por el lateral izquierdo a media distancia. Tiró, falló, el rebote de Humboldt. La trae ella misma por las atenienses. Todo el camino dejó atrás Angelina Williams de costa a costa. Tiró y consiguió el canasto. Buen canasto en la transición. Logra la línea recta. Nadie viene del lado contrario a la de la penetración. Y sigue el equipo de Manatí dominando el juego ampliamente. De 22 se han escapado a las muchachas. Manatí, Michelle González con el balón, le restan 10, Angelina para Aya Edwards, Aya Edwards por el cristal, consiguió el canasto. Es una buena alternativa comenzar a acercarse al canasto ante la inconsistencia que tienen los tiros largos del equipo. Daichari Salamán con el balón, buscando a quien pasar, 7 con 14 para concluir el tercer parcial. Alexis Humboldt va de bien lejos, tiró, falló, el rebote de Normari Montalvo, que empezó en el cuarto de cangrejeras. Sustituyendo a Frances Flores, Angelina Williams frente a Sandra García. La saca para Michelle González, que va de bien lejos, consiguió el triple. Michelle González es el punto número 8 en ese lanzamiento que hace y logra 39 puntos para el equipo de Santurce. Suleymari Sánchez para Alexis Hombo, que está para la ataca por el medio. Y falló, pero en la jugada recibió falta personal. De verdad que el equipo de
está jugando, está combinando el juego del perímetro con sus ataques, logrando buenos lanzamientos y también logrando abrir la cancha para, pues, para que se les dé ese juego de penetración. Entra a juego Carla Ruiz por Angelina Williams, que parece no se siente muy. 57-39, restando 6-38. El segundo de Salamán también es bueno. 58-39, restando 6-33 de acción y emoción. En este tercer parcial, Yachira Delgado con el. Recibe la cortina de Carla Ruiz, le sale el paso a Sandra García. Michelle González deja atrás a Zuleymari Sánchez y consigue el canasto. Michelle González tratando de hacer justicia para el equipo de las Cangrejeras, comienza a atacar el canasto. Jugando Fancy Hombo, que la botó, la cortó allá Normani Montalvo, entrega a Carla Ruiz, Carla Ruiz a Michelle González, Michelle González para Carla Ruiz, ataca a Jacinta Monroe, recupera tiempo, no puede irse Carla Ruiz, entrega a Michelle González, que tiró, falló, el rebote de Sandra García. Daichari Salamán, le sale al paso Michelle González, 5-50 para resumir. Zuleymari Sánchez de bien lejos entró y salió, el rebote Jacinta Monroe, entrega a Daichari Salamán, Salamán entrega a Sandra García para Jacinta Monroe, que va a media distancia, falló, el rebote lo luchan, se queda con ella Alexis Humboldt. Daichari Salamán de bien lejos, falló, el rebote lo luchan, se queda con ella el equipo de Santurce. A correr ahora Michelle González por el cristal, lindo, consiguió el canasto. Sí, Michelle González buscando, como dijo ahorita, hacer justicia. Está atacando, está jugando duro. Pero volvemos a los lanzamientos. Hizo. Yo no. Sandra García para Alexis. Buscando la cortina de Zuleymari Sánchez, no la consigue, entregó. De Montalvo, que fuera de la. Correr lindo por el cristal, consiguió el canasto. El equipo de Santurce apretando en defensa para poder forzar la marcha del procedimiento y buscar punto de alto porcentaje. Zuleymari Sánchez busca a Jacinta Monroe, la consigue, está Alexis Humboldt, entrega a Salamán, lejos desviado, el rebote de Carla Ruiz, entrega a Normani Montalvo, entrega. Salamán está para allá, Edwards. Buen movimiento de Edwards, lindo, consiguió el canasto. Se acerca el equipo de a 11 puntos con ese canasto de allá, Edwards. Y es una alternativa, acercarse al canasto para evitar el tiro largo que a Santurce no estaba entrando en el partido. Humboldt para Sandra García, que riposta con un triple. Y la defensa para evitar estos lanzamientos. 6-1-47. Cuando Michelle González, a la número 12, Zuleymari Sánchez, le dieron durísimo, ya va al suelo. Creo que es Sandra García y jugada cantada, falta personal. Michelle González haciendo lo que le corresponde desde el perímetro, tratando de buscarle esa. Hacer detrás de las para personas ahí. Ya tuviste que Sandra vino a la ayuda, pero ya le dieron una falta personal. Hay cambio por las atenienses, entra a juego Rita Acevedo, Zareda y Chari Salamán por las Cangrejeras, entra Fran Flores, Carla Ruiz con el balón, salió allá Edwards por las Cangrejeras, para más alta en la cancha, Jacinta perdió con una de las más pequeñas, pero esta Normani Montalvo estaba sobre la línea, pertenece al equipo de Manatí. Colapsaron muy bien el equipo de Santurce ante ese pase hacia a la jugadora más alta del equipo de Manatí, pero con mala suerte estaba pisando la línea. Así está Monroe, la saca, la tiene Rita Acevedo para Monroe frente a Carla Ruiz, que le dio durísimo, falta personal. Carla Ruiz vuelve aquí a hacer fuerte de la jugadora Monroe, tranquila, pero de verdad fue una falta bastante fuerte. Falta. Muchachas de Manatí no les gusta que las toquen. Sandra García, juego. A Jacinta Monroe, esta para Rita Acevedo. Sandra García recibió el tapón de Francisco. Bote de Carla Ruiz, esta vez le dieron y por fin, corazón, por fin, pitaron una a favor de Carla Ruiz. Ahora es Carla Ruiz la que recibe la falta personal, luego
chance de capturar ese rebote. De 14 la ventaja para las atenienses. Yachira Delgado a territorio ofensivo. Lindo movimiento, dejó atrás a Rita Acevedo. Incómoda, tiró, falló el rebote de Alexis Humboldt. Esta la trae todo el tiempo, dejó atrás a Carla Ruiz. Corrió, no lo vieron, entregó a Sandra y con canasto. Logra atacar, llena la pintura, todo el mundo pierde. Y un buen pase de la refuerzo Humboldt, convierte Sandra. La bola fuera de las líneas pertenece a las cangrejeras cuando restan 2.56. La ventaja de 16 para las atenienses. Carla Ruiz. Humboldt para Rita Acevedo. Rita Acevedo con el balón. La mueve hacia centro de cancha. Entrega a Alexis Humboldt buscando a Zuleyman. Rita Acevedo buscando a Zuleyman. Y la idea por el centro. Entregó Lima. Está Monroe, se acabó. Lance Flores está. Pecado mortal porque está. Y al venir la ayuda. Mari Sánchez, lindo por el cristal, falló. Jacinta Monroe con el rebote, sacó el codo, no lo vieron, la trae ella misma. Entre Acevedo entrega a Sandra García, va por el cristal, se acabó la jugada. En la defensa y muy fácil el juego interno de las atenienses de Manatí. Ventaja de 20, el equipo de Santurce pide tiempo. Regresamos al Coliseo Roberto Clemente, 2.6 para resumir este tercer parcial. 48-67, explícame esto, Mundi, hubo una técnica cantada en el tiempo muerto, no se cobra. Bueno, hubo una falta técnica ya que hubo una agresión, el árbitro no la apreció. Hubo un reclamo de la jugadora Salamán y por eso pues la penalizaron con una técnica. ¿Pero la cobraron las cangrejeras? Bueno, yo entiendo que la cobraron porque tienen 48 puntos y no, yo no lo vi si la cobraron o no. Jacinta Monroe contra el cristal consiguió el canasto por las atenienses. Yachira Delgado, y un poco confuso el incidente aquí, Yachira Delgado frente a Rita, frente a Zuleymari Sánchez, recibió falta personal. Apretando un poco el pito ahora Yeset, después de los reclamos de las cangrejeras, en este caso el árbitro. Pero, no sé, lo que sucedió cuando vino ese tiempo,
sucedió al frente del árbitro. El árbitro pues no llamó y por eso la jugadora de Manatí, Zuleima, Daishali le reclamó y le reclamó con autoridad. Él no lo pisó de esa manera y por eso pues ya tú sabes las consecuencias de la falta técnica. Yachira Delgado fallando el primer intento desde el área del tiro libre. La ventaja de 21 para las atenienses, resta uno con 24. El segundo también lo falla. El rebote de Carla Ruiz contra el cristal y salió de oro Carla Ruiz. Decretaron falta personal. Esa fue una de las jugadoras envueltas en lo que estábamos hablando en el tiempo pedido. En este momento pues se descuida la refuerzo, ya que ella va en estatura y ella que es una fajona, pues Ruiz captura el rebote y recibe la falta personal. El primero de Carla Ruiz, bueno. Punto número 48 para las cangrejeras, 49, y que no falle Carla Ruiz porque el abucheo va a ser enorme. El segundo de Carla Ruiz es bueno. Son los primeros dos puntos de Carla Ruiz en el partido. Allá le fue a la zona Francia Flores, no hubo nada. El juego tornándose un poquito. Aquí trata Francia Flores y falla. O dice el oficial, bola entre dos. Muy bien que la jugadora Francia Flores por la parte de atrás. Muy relajada la refuerzo, hace contacto con la bola y la oficial decreta que hay bola entre dos. Pertenece el balón al equipo de Santurce. Entra Keisha Bachur, sale Carla Ramírez de juego. Yachira Delgado con el balón frente a Rita Acevedo para Michelle González. Faltan 53 segundos para concluir el tercer parcial. Keisha Bachur, le restan 10 para ejecutar. Ataca Yachira Delgado para Frances Flores. Tiro de Frances Flores de medio. Por fin, corazón, por fin. Había lanzado en ocasiones, en las ocasiones anteriores, y por fin logra el triple con un buen pase extra de del equipo de Santurce, la Point Guard. Y Humboker para Rita Acevedo. Rita ataca, la saca para Sonia Román. Pisó la línea, falló el rebote de Frances Flores. Buscan a Yachira Delgado. Entregó bien, la trae Yachira, se detiene el tiro libre, entrega a Michelle González, defendida por Rita Acevedo. Michelle ataca por el centro, la saca para Keisha Bachur, a media distancia, consiguió el canasto. Vuelven a hacer el mismo ataque, izquierdo hacia el medio, encontrando en la línea de fondo las jugadoras abiertas en pase extra. Delgado frente a Sonia Román, restando 3.2 segundos. Es la tercera colectiva, o la cuarta de las cangrejeras que no se cobra. 3.2 para resumir, 3 segundos. Cuando Rita Acevedo la va a poner en juego, lo hace con Alexis Humboldt y recibió la falta personal de Keisha Bachur. Keisha Bachur fue bien agresiva a tratar de cortar la bola. La jugadora Humboldt protegió con su cuerpo el balón y ahí recibió la falta personal. Segundo para se cobra, Rita Acevedo la va a poner en juego, lo hace con Angélica Bermúdez, tiró, falló, concluye el tercer parcial, 6-9-5-4, ventaja de 15 para las atenienses, pausamos.
Sally Muñoz, está para Alexis Hombo, que el tiro falló, el rebote de Angélica Bermúdez, consiguió el canasto. Muy buen intento cerca de la pintura de Hombo, que no hay box out en el lado contrario, rebote ofensivo nuevamente del equipo de las Atenienses de Manatí. Michel González para Yachira Delgado, restando 9:24 para concluir el partido de esta noche. Michel González frente a la número 4, tiró, falló, lindo el canasto de Michel González. Vuelve Michel González a ser la voz cantante en la ofensiva del equipo de Santurce, aquí comenzando este cuarto final. Frente a Rosario Muñoz, que esta tiene el balón ahora frente a Michel González. Alexis Homboker dejó atrás a Keisha Bachur, incómoda, tiró y falló. Y allá hay falta personal decreta a Yeset Díaz. Cuando viene ese ataque que viene Carla Ruiz directamente, la falta intencional es de las refuerzos Hornbock, el que tiró una patada a Carla Ruiz cuando ya llegó. Así que, ¿ve? Ahí está cantándole una falta antideportiva a la jugadora número 14, Alexis Hornbock. Bueno, va para dos intentos Alexis Hornbock, el que recibió una falta personal cuando atacó el canasto. Y luego le dio una patada a la jugadora Ruiz, Carla Ruiz, del equipo de Santurce. Como dicen en el banco de los cangrejeros, la bola no miente, falló el primero, Alexis Homboker. Lo que no me gusta es la actitud de esta muchacha. El segundo de Alexis es bueno. 72-56, vamos a ver qué decretan ahora los oficiales, quién va a cobrar la falta técnica. Y la muchacha dice como que a mí, ¿por qué? Si, como que a ella no puede ser. La va a cobrar Michel González por las cangrejeras. Lo hizo bien rápido, ya pateó y rápido se reincorporó del piso y por eso casi nadie vio la acción que estamos comentando en este momento. El primero de Carla Ruiz es bueno, que no debe fallar porque el abucheo va a ser enorme, vuelvo y lo repito. 57 para las cangrejeras, 72 para las atenienses, desviado, falló Carla Ruiz. Y ya ustedes escuchan a la fanaticada, ¿verdad?, gritándole a la más querida Carla Ruiz. Michel González la pone en juego con Yachira Delgado. 8:55 para concluir el partido. Michel González recibe la cortina de France y allá hay falta personal y aquí en esto se está tornando difícil. Es de Angélica Bermúdez, una falta técnica. Sí, pero Carla Ruiz y Angélica Bermúdez ambas están provocándose la una a la otra y la jugadora del equipo de Manatí Le reclamó a Carla Ruiz que no viniera a ese juego físico porque ella no iba a echar para atrás y no lo iba a repudiar y que iba a atacar. Hasta la fanaticada se ha puesto belicosa. Carla Ruiz la pone en juego, la salva Michel González, la bola fuera de las líneas, no llegó a tiempo, la bola pertenece a las atenienses. Angélica Bermúdez le dijo que a Carla que no voy a rehuir ese juego tuyo fuerte.
La fanaticada se está poniendo belicosa, está metiéndose en el juego, un juego de damas, y los varones están como que sacando pecho aquí. Alexis Humboker con el balón la trae a territorio ofensivo frente a Keisha Bachur. Humboker para Sandra García, buscando a Angélica Bermúdez frente a Frances Flores. Se la picó sobre la tenis, la bola fuera de las líneas, pertenece a las Cangrejeras. Un poquito de control en el equipo de Manatí en esa posición. Reclama o vuelve el balón a ser poder del equipo de Santurce. Y vuelve y entra la refuerzo Monroe al equipo de Manatí. Michelle González con el balón frente a Sandra García. La zumbó de bien lejos, la tiró, la falló. El rebote en bola suelta. Allá fue a la lona, Frances Flores, le dieron durísimo. Daichari Salamán la trae a territorio enemigo, se detiene, doble paso. Le dieron durísimo, también falló, pero recibió falta personal. Un buen ataque de Daichari Salamán hacia el canasto, escondió muy bien la bola para recibir la falta personal. La ventaja es de 15 cuando restan 8 con 18 para resumirse. Reporta a la mesa por el equipo de las atenienses número Leymarie Sánchez, sale de juego Rosalie Muñoz, entra por las Cangrejeras Angelina Williams, sale de juego Frances Flores a la línea del tiro libre. Daichari Salamán restando 8 con 18 y dominando de 15 las atenienses. El primero de Salamán es bueno. Robert, la fanaticada un poquito caliente, provocándose. Especialmente la fanaticada ahora del equipo de Santurce, tratando de molestar a los de Manatí. El segundo Salamán es bueno. Hay cambio por las Cangrejeras. Regresa Normari Montalvo. Sale de juego Carla Ruiz. Frente a nosotros, Angelina Williams la va a poner en juego. 57 para Santurce, 74 para Manatí. Chira Delgado la lleva a territorio ofensivo. Lentamente Yachira frente a Suleymari Sánchez. Yachira para Normari Montalvo, no la pudo retener, pertenece a las atenienses. Estaba totalmente sola, el pase fue un poquito desviado, pero era una buena alternativa, ya que después de haber cerrado Manatí las primeras dos líneas de pase, esa jugada se ha quedado abierta. Salamán con el balón frente a Normari Montalvo. Sigue Salamán, busca a Sandra García, lo consigue, recibe el tapón de Angelina Williams, le cayó en las manos, remató y consiguió el canasto. Buena ayuda de Angelina, pero aún así Sandra García puede retener el balón y convertirlo. Normari Montalvo por las Cangrejeras, que pierden de 19, 7, 6, 5, 7. Entregó lindo a Keisha Bachur, consiguió el canasto. Buen canasto, buen ataque, buen pase extra. Jacinta Monro con el balón, entrega a Alexis Hombo, el tiro, consiguió el canasto y recibió la falta personal. Un buen engaño en el ataque, buen jump stop, sit down move, y convirtió a la jugadora luego de recibir la falta personal. La ventaja de 19 cuando Alexis Hombo va a la línea del tiro libre. Entra a juego nuevamente Carla Ruiz, sale Normari Montalvo, restando 7 con 26. Está Alexis Hornbockel, es una, de verdad que es una jugadora bastante completa y puede jugar la posición de 1, la domina a perfección. Aquí está jugando la posición 3 por la formación del equipo de Manatí. Se han escapado de 20 las atenienses, restando 7 con 19. Yachira Delgado con el balón frente a Daichari Salamán para Keisha Bachur. Ataca la brecha, tiró un garabato, falló el rebote de Sandra García. Adelantado para Salamán, la depositó, consiguió el canasto. Sigue el equipo de Manatí dominando ampliamente y un buen rompimiento rápido. Angelina Williams deja atrás a Cinta Monro, falló la guida, el rebote la trae nuevamente Salamán, se detiene en el tiro libre. Ahora buscando a Sandra García, posteadita, dominó a Carla Ruiz, consiguió el canasto. Identificando muy bien los mismatch que se están dando en la cancha, sacando mucha ventaja el equipo de Manatí a ese juego. Ya Chira Delgado con el balón para Michelle González. Michelle González de bien lejos consiguió el triple. Michelle González es la única que ha sido consistente esta noche en el equipo de Santurce, lanzando de 2 y de 3.
a Lexi Humble, que le dieron durísimo a Key Chavachur. La muchacha no se quita. Salamán frente a Michelle González. Buen movimiento, la trae, la hizo brincar, tiró y consiguió el canastón. Muy buen movimiento ofensivo de la joven de Salí Salamán. Atacó, hace un engaño, da un giro, todo el mundo a volar y ella convirtió su canastón. Bueno, las cangrejeras piden tiempo cuando pierden de 23-6-11 para concluir. Regresamos, Mundi, al Coliseo Roberto Clemente, 6-11 para concluir, 85-62. Se han despegado de 23 las atenienses. Robert, dominando el equipo de Manatí en ese rompimiento. Desventajoso para el equipo de Santurce y sacándole provecho. Yachira Delgado para Keisha Bachur, está defendida por Salamán. Keisha, le restan 11 para ejecutar por las cangrejeras, buscando a Carla Ramírez. Consigue la cortina, dirigió para el lado contrario, sigue Keisha, la saca para Yachira, está para Michelle, le dieron tremendo tapón, restando un segundo. Muy buena la defensa, esa defensa que está poniendo el equipo de Manatí, es con un matchup zone con principios de hombre a hombre. Ahí volvieron a su defensa individual, dejaron tirar a Carla Ruiz, no convierte, y vuelve el equipo de Manatí con su tempo a mover la ofensiva. Dai Chari Salamán frente a Yachira Delgado, recibe la cortina de Jacinta Monroe, dejó a todo el mundo atrás, tiró un garabato, la bola fuera de las líneas, dice el oficial Yesen Díaz, que pertenece a las atenienses. No tuvo control de su cuerpo luego de una buena penetración de Chari Salamán. Alegó la falta personal, pero el árbitro no se la concedió. Y la bola aún pertenece al equipo de Manatí. Sandra García para Jacinta Monroe. Monroe con el balón para Suleymarí Sánchez. Le restan 4 para ejecutar. Sigue Suleymarí. Buena defensa de Michelle González. Tiro incómoda por el cristal. Falló el rebote, lo lucha. Carla Ruiz y Suleymarí Sánchez. Dice que hay bola entre dos. Pertenece a las cangrejeras. Yo esperaba por lo menos una falta personal, pero no me complacieron. Se declaró ella misma, levantó la mano, pero el árbitro pues volvió a apreciar que era un jump ball, una bola entre dos en lugar de la falta personal. Pero ella misma se la cantó, Robert, tú no la viste que levantó la mano. Si está Carla Ruiz envuelta, usted puede estar seguro que la jugada va para el otro lado. Michelle González con el balón, no, ya yo la bauticé la más querida. Carla Ruiz con el balón para Michelle González, va de tres, Michelle González falla, rebote, en bola suelta, Salamán todo el tiempo, incómoda, tiró, falló, el rebote de Monroe, la falta personal, la adivina de quién fue, Mundi. Carla Ruiz. Estás en lo cierto. Pero para el equipo de Manatí sigue corriendo muy bien, y ahí la centro del equipo vino detrás de toda la primera avanzada de la ofensiva. Al intento fallido de Salamán, ella convierte, pues, recoge el rebote, otro rebote ofensivo, y es que Carla le otorga, porque fue otorgada esa falta personal. Regresa a juego allá Edwards, que ya yo me había olvidado de ella. Está en acción el primero de Jacinta Monroe, lo convirtió. La ventaja de 24 para las atenienses. Una larga segunda mitad esta. El segundo de Jacinta Monroe también lo convirtió. 87-62. Normari Montalvo la pone en juego con Yachira Delgado.
La trae Yachira, territorio enemigo, defendida por Salamán. Está para Michel González, para Normari Montalvo. Montalvo frente a Zuleymari Sánchez. Yachira Delgado para Keisha Bachur. Keisha Bachur está en problemas. Entregó Yachira, tirada libre de dos. Falló el rebote de Jacinta Monroe. Para Alexis Humboker. Alexis la trae a territorio ofensivo, defendido por Keisha Bachur. Le restan 14 para ejecutar. Sigue Alexis para Zuleymari Sánchez frente a Michel González. Está para Charly Salamán. Salamán para Humboker. Dejó atrás a Keisha Bachur. Tiró y consiguió el canasto. Excelente el canasto. Evade a todo el mundo. Y aún así le lanza por encima a la jugadora más grande del equipo de la Cangrejera. Y convierte. Cogió confianza la muchacha. Allá Edward frente a Jacinta Monroe. Por el cristal falló. El rebote de Jacinta Monroe. La trae Alexis Humboker. De 27 la ventaja para las atenienses. Zuleymari Sánchez para la número 11, que regresó a juego. Stephanie Piñero. Está para Alexis Humboker. Para Jacinta Monroe. Monroe con el balón. Dejó atrás a Aya Edward. Tiró, falló. El rebote lo luchan. El rebote de Piñero, que se la entregó a Keisha Bachur. Keisha Bachur frente a Alexis Humboker. Tiró, falló. El rebote de Humboker. Humboker le entrega a Charly Salamán. Salamán entrega a Humboker nuevamente. 3 con 20 para resumir el partido de esta noche. Piñero con el balón para Salamán. Salamán frente a Michel González. Humboker frente a Keisha Bachur. Sigue Humboker, le restan 3. Entregó a Michel González, que pertenece a las Cangrejeras, que se fue solita por el lado contrario y consiguió el canasto. Buen rompimiento rápido en esta ocasión, luego de una bola perdida, un descuido del equipo de Manatí, atacó, no cortaron y ahí perdieron el balón. Salamán para Zuleymari Sánchez, está para Alexis Humboker, para Salamán nuevamente frente a Yachira Delgado. Recibe la actina, dejó atrás a todo el mundo, sacó para Jacinta Monroe, va a media distancia y está haciendo de todo Jacinta Monroe. No solamente Jacinta Monroe. Daishali Salamán fue la que creó esa jugada, la traer a todo el mundo y encontrar el lado contrario a Monroe. Keisha Bachur recibió el tapón, se la encontró, la puso contra el cristal y consiguió el canasto. Buen ataque de Keisha Bachur, sigue tratando, pero es difícil, ya que el equipo de Santurce no ha tenido presencia en la pintura y ha tenido las jugadoras del perímetro las que han tenido que llevar la gran parte de la ofensiva y los intentos del canasto. Daishali Salamán, la bola fuera de la línea, aún pertenece a las atenienses. Cuando hay sustitución en masa, salieron Humboker, Salamán, salió Zuleymari Sánchez, Piñero, regresaron a juego allá Angélica Bermúdez, Rita Acevedo, también la número 8 del equipo, Jessica Báez. Robert, y la número 9. Sustitución en masa porque ya esto es un juego de trámite. Ruth Feliciano por las Cangrejeras, Estefanía Rivera, está Caleri Ortiz y Carla Ramírez. De este grupo, Caleri Ortiz es la novata de las Cangrejeras. Bermúdez la saca para la número 9. La número 9 para Rita Acevedo, tirada libre de 2. Tiro falló, el rebote de Normari Montalvo. Montalvo lentamente buscando a Stephanie Rivera. Se detiene Stephanie, entrega a Montalvo. Montalvo buscando a Stephanie nuevamente. Tiene el espacio Stephanie, tiro falló, el rebote lo luchan. Fuera de las líneas, la tocó la número 9 de las atenienses, pertenece a las Cangrejeras. Atenienses se planta en una zona 2-1-2. Provocando, pues, haciendo que el equipo de Santurce tenga que mover la bola para buscar un lanzamiento. 1.41, 91.66, es puro trámite lo que falta de juego. Ruth Feliciano con Stephanie Rivera para Normari Montalvo, la bola la falló, el rebote la tiene la número 6, Madeline Velázquez, la trae la número 3, todo el camino, tiró, falló, Carla Ramírez con el rebote, ella misma la lleva. Todo el tiempo se detiene Ramírez, tiene problemas buscando a quien pasar. Intentó a Caller y la perdió con la número 6 del equipo. Madeline Veras, que la saca ahora para la número 3 por el cristal. Alex Román consiguió el canasto. Libra la coca, se pone ahí en la libreta de anotaciones.
al tener esa anotación. De 27 la ventaja de las atenienses. Ruth Feliciano para Carla Ramírez. Carla Ramírez frente a Angélica Bermúdez. Tiró, falló. Se fajó Normal y Montalvo. La deja viva. Restan 55 segundos para concluir. Stephanie Rivera, lindo por el lateral derecho. Consiguió el canasto. Siguen pues las muchachas tratando, cambiando el juego, atacando, ya es lo más fácil que se puede hacer. Y vuelve a no tener presencia en la pintura, así que las del perímetro se han encargado de esta poca anotación del equipo de Santurce. Angélica Bermúdez la perdió con Normar y Montalvo, la lleva el equipo de Santurce, Stephanie Rivera. Para Ruth Feliciano, que va de bien lejos, falló, el rebote lo luchan, se queda con ella la número 3. Alex Román, pero en la jugada hay falta personal. Falta personal ante un intento de tratar de robar la bola después de un rebote defensivo. 23, 20 segundos para finalizar este partido. Rita Acevedo con el balón buscando a la número 6. La consigue Madeline Velázquez. La tiene incomodísima ya Angélica Bermúdez. Linda consiguió el canasto. Dominio pleno del equipo de Manatí en el área de la pintura, y esa ha sido la gran diferencia del partido. 95-68 finaliza el partido de esta noche. Partido cómodo para las atenienses. Las cangrejeras ahora no regresan a la acción hasta el próximo martes. Este fin de semana el juego de estrellas, así que hay unos cuantos días que deben tomarse para practicar, para reajustarse. Y nosotros le estaremos informando cuando regresamos. Mundi. Yo entiendo que el equipo de Santurce tiene que pues mejorar su presencia en la pintura. La había tenido en varios partidos, pero ya tuviste hoy el juego de la refuerzo. Aya Edwards y la Angelina Williams no estuvieron presentes en la cancha hoy. Y yo creo que ya el equipo de Santurce necesita malamente de esas dos jugadoras para ser contendores en los juegos. De lo contrario, se les va a hacer más difícil ganar. Sí, Mundi, nada más que decirte, darte las gracias porque es el segundo partido que está aquí con nosotros. Esperamos que se repita la visita. Por lo demás, gracias por la sintonía y buenas noches. Gracias.